¡Lo conseguimos! ¿Y tú? ¡Ah! Pero nadie ha matado un dragón en cientos de años, desde la gran matanza de las sierpes. Y si no me equivoco, lo habéis hecho por mí. Eso no es así. Se interponía en nuestro camino, nada más. Negadlo todo lo que queráis, pero me habéis salvado, y eso merece compensarse. ¿Qué es eso? Son flechas de muérdago, más rectas que Heimdall y con su contrapeso. Ah. Gracias. Vale. Esperad. Eso no. ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Dice que perdiste tu talento. Oh, ¿y que soy egoísta? No. ¿Y que valoro más el aspecto de un arma? No. ¿Que su propósito? ¿Que soy un pretencioso? No. ¿Y estirado? ¡Quisquilloso! Sé lo que piensa, pero sus palabras no pueden... Quémalo. No tengo tiempo para esto. No. No. Espera. Tengo una idea mejor. ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón. Mira por dónde coges ese... da igual. ¡Qué suciedad! ¡Qué suciedad! ¡Qué mal huele! ¡Perfecto! Eso valdrá. Bien. No voy a tocar eso. Tú... sujétalo. Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo. Dame ese gusto. Atreus, tu arco. Dos pasadas bastarán. ¡Ah, con cuidado! Oh. Bueno, dime qué te parece. A ver, ¿cómo lo explico? He añadido un nuevo patrón de vibración a las fibras de la cuerda. Al disparar con ella a la savia endurecida del árbol, vibrará igual y se fracturará. ¿Qué significa eso? Que hace estallar cierto... ya veo que lo averiguaste por ti mismo, pero es igual. No solo estaba exponiendo la belleza y complejidad de mi arte o algo por el estilo. No, era... algo para ayudarte. Sí. Oh, nada. Vale. Parece que fue ayer mismo cuando cazábamos ciervos. Y ahora hemos luchado contra elfos oscuros, troles, ogros y un dragón. Siento que ya podemos con todo. Vencemos porque somos decididos, disciplinados, no porque nos sintamos superiores. Claro, lo sé. Es que ser fuerte sienta bien. ¿Lo sabías? Sí, lo sé.
¿Eh? Atascado. ¿No habrá por aquí otro cristal que podamos usar con las raíces? Vamos allá. ¿Quieres que lo rompa? Ah, esto me va a gustar. Pero es raro. Ese no estalló del todo. Cristal, le he disparado, pero brilla otra vez. Thank you.
Pues no, se ha atascado por el otro lado. De destrozar cosas con esto. Aquí, chico. Sí, señor. A ver, déjame que lo lea. Padre, esto es interesante. Oye, ven y mira esto. Thank you.
Solo uno más. Mira aquí, otro. Este se llama Ymir. Madre intentó contarme esto, pero yo era demasiado joven. ¿Le salen gigantes de las axilas? Ese puede ser Odín apuñalándole. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Será el último.
Atreus. Hace más frío. Debemos estar cerca de la cumbre. Falta poco, madre. ¡Mira! ¡La cumbre! ¡Qué cerca estamos! Tu carcaj. La correa se rompió al luchar con el dragón. Da igual, puedo sujetarlo. ¡Alto! Un carcaj roto te ralentizará. El dolor es soportable, pero no las armas defectuosas. Servirá por ahora. ¿Qué tal? Bien. Vamos. Calma, chico. Mira dónde pisas. Alguna forma de subir. ¿Qué tenemos aquí? Tú también oyes voces, ¿verdad? Sí, silencio. Vaya, vaya. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Te soltó la lengua mi última visita? Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa. Dijiste que lo habías matado. Veo que esta vez traes compañía. Si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia, será por algo importante. Decidme, ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado, según el rastro, ahora va con un niño. ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto. Ayúdame y te ayudaré. Dime dónde están y hablaré con Odín.
Baldur, tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme, así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles.